Este video es acerca de YouTube. ¿Por qué no hice una entrada escrita? ¿Por qué no puse algunos videos? ¿Por qué no cité simplemente algunas cifras? ¿Hice alguna lista? ¿O simplemente lo dejé pasar? Bueno, creo que la mejor forma de felicitar a YouTube es haciendo un video y subiéndolo a YouTube, dándole la enhorabuena por el logro que han tenido. Llegar a 2 billones de videos vistos al mes es un logro realmente impresionante. Algo que no creo que los creadores de YouTube hayan previsto alguna vez. Yo creo que Google sí se imaginaba el impacto futuro que esto iba a tener. Sin embargo, no creo que hayan podido prever la rapidez con la que se dieron los hechos, con la que subieron las cifras, el apego de los usuarios, la calidad de las aportaciones y sobre todo la influencia que ha tenido YouTube, no solamente en el aspecto del entretenimiento y de la diversión, sino de la difusión de documentos que de otra manera no tendríamos oportunidad de ver, cosas que se nos escaparían, como antiguas películas, documentales, comerciales de otros países. Mediante YouTube es fácil entrar en la vida de las personas, en sus casas, en sus mentes, en sus momentos de alegría, de tristeza, de locura. Creo que YouTube es uno de los iconos de nuestro tiempo, y no solamente porque en un buen día tengan más audiencia que las televisoras estadounidenses en el prime time, sino que tienen un impacto real sobre lo que se dice, sobre lo que se hace, sobre la política, sobre la cultura. Han sido muchos los bloggers que han utilizado YouTube como plataforma para lanzarse, para darse a conocer. Yo no lo había utilizado hasta el momento. Hace poco hice algún video, pero han sido esfuerzos más bien tímidos, que no creo que tengan por qué ser así. Sin embargo, pues bueno, así soy yo. De todas formas, pues, lectores de Tecnoculto, de algunos otros blogs también, quiero felicitar y quiero que se unan conmigo a la felicitación hacia la gente que maneja YouTube y la gente de Google por mantener un servicio que, además de ser gratuito, nos provee de incontables horas de gozo, de aprendizaje y de, pues, ¿por qué no decirlo?, de interacción con otras personas. Así pues, felicidades. Bye.